Aínda queda moito camiño por percorrer se falamos de políticas sociais. Hoxendía son moitas as entidades que traballan en prol de proporcionarlles unha vida mellor ás persoas con discapacidade. Supoñen un apoio esencial, ás veces o principal, pero son os gobernos os que teñen que sacar adiante as normativas necesarias para seguir avanzando e sacando escollos de diante. Unha das débedas pendentes dende sempre é a incorporación ao mercado laboral. Falamos con algunhas entidades sociais. A ver, esto hemos seguido desde hace años, bueno, Cogam es un ejemplo, de servicios especializados de intermediación laboral. También ocurre con la sociedad en general, pero ahora nos encontramos que mucha de la gente con discapacidad son gente ya mayor. Menores de 24 años buscando empleo es una parte, bueno, es importante porque todos los que buscan empleo es importante, pero es muy poco significativa comparado con la gente de 40 años para arriba. Modificar el sistema de yo te aseguro unos ingresos y tú trabajas en función de tus posibilidades. Ahora lo que seguimos es con el modelo clásico de ayudas a la contratación, incentivos a la contratación, o uno de los elementos más importantes que son los centros especiales de empleo, que también tienen que cambiar su modelo. Sí que garantiza o da determinadas posibilidades a las personas en cuanto a su asistencia, pero está desbloqueando acceso a empleo. Bueno, unas demandas que están ahí encima de la mesa, queremos buscar a compatibilidade entre o emprego das persoas con discapacidade intelectual, neste caso, e os servicios de dependencia, que agora mesmo ou é unha cousa ou é outra. As persoas con enfermedade mental teñen problemas para empregarse, pois por qué? Porque a enfermedade mental sigue producendo, bueno, certo nivel de ansiedade, chamémoslle así, a xente. Digamos que hai moito prejuicio sobre o tema, e entón, pois, os empleadores temos que facer sempre unha labor de, bueno, pois moi pedagóxica de explicar, etcétera, etcétera. É un problema común, pero cada asociación ten as súas propias reivindicacións. Por exemplo, dende Cogami explican como se lles pode complicar a vida con isto. Sabéis que ahora se están aprobando licencias para gasolineras sin personal. Eso para nosotros es un paso atrás, porque mucha gente con movilidad reducida no puede acceder a una gasolinera, bajar del coche, autoservirse. Puede que sea una tontería, pero no podemos poner por encima la libertad de mercado, por encima de la libertad, la igualdad de derechos entre todos. En Aspas poñen o foco de atención no déficit de prazas para atender a persoas con discapacidade intelectual. Temos tamén a necesidade de incrementar prazas de servicios de dependencia. Están bloqueadas. O sea, nos ahora mismo nosos servicios están ao 100%. Centro residencial, centro de día, centro ocupacional, vivendas. Para FEAFES, que axuda as persoas con enfermidade mental, aínda hai moito que avanzar en plans específicos. É necesario cambiar a lei de valoración de dependencia para que as persoas con enfermidade mental teñan acceso con máis facilidade á lei de dependencia. Sería un tema largo e complicado, pero é importante. Segundo, seguimos sendo as familias prácticamente nun 80% dos casos, o único dispositivo de apoio, etc., das persoas con enfermedade mental, pero seguimos sin ter ningún tipo de partida presupuestaria específica, apoio específico, plan específico de apoio ás familias. Son só algúns dos exemplos das necesidades que atinxen a persoas con discapacidade. Só queda que o futuro goberno tome nota.